Si el Uruguay está apostando, como lo sostiene enfáticamente el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, a un mercado común del conocimiento, y en este momento están desarrollándose precisamente en Punta del Este una reunión a escala latinoamericana de un organismo especializado de la OEA, tomando como propio esta iniciativa del presidente de la República sobre el mercado común del conocimiento. Si realmente se apuesta a un mercado común del conocimiento en América Latina, no podemos pensar en un país que retasee presupuesto a los organismos de formación superior, porque nuestra ventaja comparativa en América Latina ha sido siempre nuestro alto nivel de capacitación técnica, científica y profesional. Si ese alto nivel se deteriora o se reduce o se constriñe, muy poco vamos a poder hacer en ese mercado común del conocimiento. Y también en las instancias de integración regional que se están trabajando, hacia las cuales el país se encamina, si efectivamente el país se encamina a integrarse en el Mercosur y va a haber un abatimiento de las fronteras y una libre circulación de bienes y de recursos humanos, tenemos que pensar que esos recursos humanos tienen que tener una alta calificación. Esa alta calificación en nuestro país se logra a través de la Universidad de la República. La Universidad de la República es la única institución que en el país merece la denominación de universidad, por más que haya otras que se autodenominen así, porque más del 70% de la actividad científica que se desarrolla en el país se desarrolla en la Universidad de la República, y porque es el único ámbito de formación superior donde se atienden un complejo de disciplinas y de espacios de conocimiento, de espacios científicos, que cubre la totalidad del espectro del conocimiento actual en el mundo. Estas son las razones que llevan a la Universidad de la República a reclamar un incremento de su presupuesto, y en estos momentos, precisamente, a reclamarle al Poder Ejecutivo, más allá de que sean atendidas en la futura rendición de cuentas otras demandas del presupuesto universitario, en este momento a reclamar específicamente una partida extrapresupuestal inmediata para mejorar los salarios de los funcionarios docentes y no docentes de la actividad pública, y que están produciendo un fenómeno, un doble fenómeno negativo. Por un lado, el fenómeno de emigración de la actividad docente en la universidad. Es decir, la universidad pierde docentes, y pierde docentes a nivel de su más alta calificación. Docentes que no pueden ser suplidos rápidamente. De un catedrático universitario lleva mucho tiempo, lleva entre 15 y 20 años. Por lo tanto, hay que pensar en que las generaciones nuevas se incorporen a esa carrera docente de forma tal de que dentro de una década y media estén, ¿verdad?, supliendo a esos catedráticos, esos científicos de primer nivel que la universidad tiene. Si nosotros interrumpimos ese flujo, si desestimulamos por los bajos salarios a los jóvenes universitarios que se integren a la docencia en la universidad, vamos a sentir el problema no solo hoy por esa otra sangría que le refería, sino que la vamos a sentir dentro de 10, de 15, de 20 años, porque no vamos a tener los docentes de alta calidad de los cuales siempre se ha apreciado la Universidad de la República, que tiene un SOS, relacionado no ya con las posibilidades de manutención de los docentes de la Universidad de la República, sino con la función que la Universidad de la República cumple en el país en la formación de sus más calificados recursos académicos y científicos, y en las tareas de investigación, que vuelvo a reiterar, casi las tres cuartas partes de todo lo que se realiza de investigación en todas las ramas del conocimiento en el país se realiza en la Universidad de la República. Eso no puede ser suplido ni por otras instancias de la actividad pública ni por la actividad privada.